La presente exposición se configura como material complementario del tema 3.4, tributos cedidos, en concreto en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esta exposición versará sobre una regla especial establecida tanto por la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones como el reglamento que lo desarrolla. Como digo, una regla especial en cuanto a la determinación de la base imponible y cuota en adquisiciones inter vivos, es decir, en el hecho imponible donaciones. Y nos estamos refiriendo a la acumulación de donaciones, ¿no? Efectuadas o que se otorguen por un mismo donante o un mismo donatario dentro del plazo de 3 años. Que lo que viene a determinar la norma es su consideración como una única transmisión a efectos de liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones que pudiera derivarse. Por tanto, 3 son los requisitos que es necesario cumplir o verificar para llevar a cabo esta acumulación de donaciones en la determinación de la base imponible y, por tanto, de la cuota derivada de adquisiciones mortis inter vivos, que puedan acumularse cualesquiera transmisiones patrimoniales realizadas dentro del plazo de 3 años, ya sean en virtud de donaciones o cualquier negocio equiparable. En segundo lugar, es necesario que se produzca una identidad subjetiva plena, es decir, que el donante y el donatario en todos los supuestos que den lugar a la acumulación de donaciones han de ser los mismos, y que se apliquen donaciones o negocios equiparables que hubieran sido realizadas en el plazo de 3 años computado de fecha a fecha. Cuando se produzca el cumplimiento de estos presupuestos, se establecen unas reglas específicas de determinación de base imponible y de liquidación del impuesto, fundamentalmente determinadas o establecidas sobre la base de que la cuota tributaria correspondiente a las donaciones acumulables se va a calcular aplicando sobre la base imponible de la última donación el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica total de las adquisiciones acumuladas. Esto es, se va a entender como que solo existe una única donación a efectos de liquidación del impuesto. ¿Cuál es el procedimiento que establece tanto la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones como el reglamento de desarrollo? Pues establece que, en primer lugar, se debe llevar a cabo la operación aritmética consistente en la suma del valor de los bienes donados en los últimos 3 años, anteriores a la fecha de la última donación, atendiendo al valor real de dichos bienes. A dicha suma del valor, que podemos determinar como base teórica, se le va a aplicar un tipo de gravamen por aplicación de la tarifa correspondiente, determinando por tanto lo que se denomina cuota teórica, y sobre la base de estos dos conceptos hallaremos el tipo medio efectivo resultante de dividir la cuota tributaria por la base liquidable. Este tipo medio efectivo lo expresaremos en términos porcentuales, es decir, multiplicaremos por 100 el resultado del cociente efectuado y consideraremos 2 décimas. Este tipo medio de gravamen servirá para determinar la cuota tributaria de la última donación efectuada, así como el importe a deducir por las cuotas satisfechas en las donaciones acumuladas anteriormente.